Ok, y te bloquea la pantalla. Oh, oh sheesh. Oye, este jefe está muy bueno. Este jefe sí está bueno. ¡Ah! Hace unos días estaba esperando con ansias este momento, ya que los de Realogic por fin actualizaron el Team Mode de Terraria a la última versión. ¿Y qué significa esto, mi estimado? Que por fin los mods clásicos de Terraria van a estar disponibles con las mejoras que trajo la 1.4. Desde visuales, crafteos, jefes, experiencias con ello. Pero todavía falta un poco para que se adapten estos, ya que no tiene ni 2 semanas que salió esto. Entonces quiero ver qué mods valen la pena que ya estén disponibles entre tanta porquería sacada de la basura que hay en el buscador de mods. Es lo que hoy me puse a investigar. Descargamos el de banana. Vamos a descargar el de banana también. De Starts Above. Vamos a descargar este. A la verga, pesa. A la verga, pesa 109 megas. Y está un poquito pesada tu mamada. Oye, no entré en mi mod cagado, güey, de hacer videos. Así que ahora vamos a meter de una vez, ya que decidí que voy a empezar el video aquí. Vamos a entrar de una vez a los saludos. Saluden en chinga. ¡A huevo con la vaca! Saluden en chinga porque pues yo no decidí. ¡Y le taparon el saludo! A ver, ya, estuvo bueno, estuvo bueno. A ver, ahora toca, si ya descargamos este, el de las pinches monas chinas. TX, yoyos, yoyos. Bueno, no existe. Mr. Carlos. ¡No existe el de Mr. Carlos! ¡No! ¡Chale! Ningún pinche mod de los que me recomendaron en la publicación está en esta madre, güey. Muchas gracias. ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Voy en putiza! ¡A la verga! Vengo en este mapa que muchos, de hecho muchos en el video pasado me estuvieron preguntando de cómo se llamaba el pinche mapa. Se llama Boss Training, aún así, de todas maneras voy a estar subiendo este pinche mapa ahí en la descripción. El primer mod que me descargué, no sé cuál fue, pero todos los pinches mods que me recomendaron en la publicación hice en el en mi canal, están hechos mierda, güey, no se pueden encontrar porque son para el 1.3. Pero pues el chiste de este video es que sean mods del 1.4. Se estábamos diciendo cuáles mods descargaba y descargué los mods más pedorros que me fui encontrando. Tenemos aquí el Empress Boots, el Mod Loader, el Peace Mod, el Soul Destroyer, el The Destructor y el Tutorial Mod. Voy a ver qué pedo con estos mods y a ver qué mamadas me agregaron, güey. Con el primer mod que nos agrega unas botitas, que es el Eternal Bots Empress Boots, nos agrega que las botas Terra, las que tenemos aquí, más esta madre, ya sea algo crafteable, estaría chido que lo metan. Pero, ¿por qué no combinan las botas anfibias con las botas Terra? Creo que estaría todavía más OP este pedo. ¡Hasta que voy a putis al cielo, güey! Según con esto, voy a 39 millas por hora. Y según yo, lo máximo que se puede ir es a 40, ¿no? ¿A 45? De hecho, en aire voy todavía más rápido. Pues según yo, las pinches botas no cambian mucho la velocidad. Pero todo está en inglés. Al chile, ahí está la descripción. Me da hueva leerlo y me da hueva traducirlo. Ah, esto viene con el... O sea, esto viene de, pues, de por sí con el Mod Loader, ¿no? ¡Oh, shit! No mames, güey. Me acabo de tragar su pinche spam. Al chile sí, ya maten al pinche make. Oye, niña, ven acá. Ya sáname. Ven y sana, mi dolor. Bueno, el Mod Loader, pues te carga algunas armaduras puramente decorativas. Más el pinche que me acabo de comer, el yoyo que me acabo de tragar, que es una broma del Día de los Inocentes de parte de Mod Loader. Pues te pueden soltar esto. Al chile, no sé cómo lo sueltan, pero pues te sueltan esto. Gracias por tu apoyo. Y ahora, me descargué un mod que se llama Peace Mod. Me daba bastante gracia que nada nos agrega una mamada que se llama Peace. Y nos agrega que podemos tomar Peace, güey. Al chile, para mí vale la pena. Para mí, un mod totalmente creíble, bien invertido tu tiempo. Luego está el Soul Destroyer, que nos agrega bastantes mamadas, como son tintes, como son armaduras, que bueno, la pinche armadura al chile, no me gusta. Esos colores a mí se me hacen chillantes y bien culeros y cosa. Que el pinche gato es de ese color, pero me vale verga. Pero sigan viendo. Power Necro es... A la verga, güey, mucho texto. Bueno, pinche mod, está para la basura. Al chile no entendí ni verga. No entiendo cómo funciona, pero se ve que está chido. Así que nos vamos con el de Destructor, que es esto, pero no me deja agarrarlo. Ah, chinga, pues ¿qué es esta madre? ¡Oh, qué pedo! Es una pinche arma que no terminaron de hacer, güey. Es un PNG bien mal hecho. A una abeja reina. A la verga, pero... Oye, no hace nada, esta madre. Como que de repente pega críticos raros, güey. Pero no hace nada de daño.
¡A huevo! Es el mejor mod que hemos visto hasta la fecha, güey. Que también este mod me da experiencia y lo metí a lo pendejo, pues a ver qué pasaba. Que no sé qué hace este plátano, güey. Es un collar de plátano que te agrega 100 de vida extra, potencia de hacha 500%. A ver, de un vergazo me debería de bajar este... ¡Ah, mira, pa! Un plátano que rompe árboles de un vergazo. La espada corta de banana. A ver, pues voy a agregar más mods porque al chile creo que pues hicieron falta. Cosa que pues se me hizo una mamá. A la verga, nada más entramos y ya me pusieron un vergo de texto aquí. Bueno, ya desactivé todos los mods que ya vimos. Que este me lo recomendaron y agrega... Se ve que agrega un buen de cosas que ni siquiera esto es la mitad de lo que agrega. De hecho, estos son los puros accesorios. Que también agrega una nueva dimensión, pero no sé cómo entrar en ella. Solo vamos a estar viendo los accesorios. Pero tiene pinta de que agrega muchas cosas nuevas. A la verga, ¿qué es esto? Agregan monas chinas. A la verga, a ver. Agregan monas chinas. Tiene un vergo de daño. Y yo no sé cómo matar esto, pero se ve súper roto. ¿Cómo chingado salgo de aquí, güey? Bueno, no entendí ni madres, pero bueno, están los nuevos jefes que agregan, que es esta la que ya vimos. Y está esta mona china todavía más ponchada. Ok, y te bloquea la pantalla. Oh, oh, sheesh. Oye. Este jefe está muy bueno. Este jefe sí está bueno. ¡Ah! ¡Y one shotea! Sí, la que invocamos es la Suprema. Y este es el Warrior of Light. O sea, él es el esposo de la... Gasta tu madre el daño que me hizo. Es el esposo del Empress of Light, ¿no? Y este güey ya no va a dejar en paz hasta el final de los tiempos, ¿no? ¿Tiene pinta? Este es mi compa, este es mi socio. Porque es el esposo del Empress of Light, entonces es mi socio. Y tengo la... Estamos de acuerdo que tengo la Zenith, ¿no? No puede haber daño más alto del que estoy teniendo ahorita. Ay, gasta tu madre, güey. Me hizo un vergo. ¡Ey! ¡Me puedo mover! ¡Oye! ¡Se le recargó toda la vida! ¡Qué injusto! Están muy chidos los jefes, güey. Están muy chidos los jefes. La verdad es que están épicos. ¡Ah! Pero gasta maná. O sea, es un arma de... Es un arma melee que gasta maná. Interesante. Está chiquita, ¿no? Está un poco chiquita. Yo digo que está chiquita, ve. Es una lanza que no es lanza. O sea, como que está rara. ¡Mijos! ¡Ya tengo chamacos! Primero ya tuve chamacos que llegara a los 100,000 suscriptores, maldita sea. Creo que dejamos ya en paz este mod porque si no, no voy a terminar con los demás. Y vamos a ver el de Destiny. Mira, en el Destiny, al chile no conozco ningún arma del Destiny. De hecho, jugué Destiny muy poquito. Pero está muy chido, ¿no? El lanzarrayos. Mira, vamos a ponernos un arma a distancia ponchada. ¡A la verga! Que esto es como... Esto es un sniper, ¿no? Ah, que con clic derecho cambias el modo disparo. Lo malo de estas armas no son automáticas. Pues si quieres tener aquí un pinche desgarre en la mano, como aquí a mi compa, por un ratote estuvo con un pedo en la muñeca por este tipo de armas. Vamos a ponernos rockets, que son los rockets más ponchados. A la verga, está bien preciosa. Se parece, de hecho, al rocket del Halo, güey. Estas armas blancas se veían ponchadas, pero pues no... ¡A la verga! Se ve un metralletón, pero dispara bien lento. ¡Ah, ok! Con el tiempo dispara más rápido. A ver, a esta vieja. A ver, ¿cuánto nos tardamos en bajar esta vieja? ¡Rar! Bueno, nos tardamos mucho en bajar esa vieja. Pero bueno. Así que yo creo que lo vamos a dejar aquí. Ya vámonos a la basura todos.